La primera vuelta de las elecciones en Brasil dejó un escenario marcadamente polarizado en la carrera hacia la presidencia. El próximo 28 de octubre, el conservador Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad protagonizarán la segunda vuelta de la votación en el marco de un país dividido y agitado por las salidas de tono de los candidatos. Mientras Bolsonaro y Haddad tratan de redefinir sus estrategias para persuadir a los electores dudosos. Los expertos ya vaticinaban que estas iban a ser las elecciones presidenciales más complejas de la historia democrática de Brasil. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad se disputan la banda de jefe de Estado con una ventaja a priori para el candidato derechista. El último sondeo otorga una intención de voto del 58% para el representante del Partido Social Liberal y, por otro lado, un 42% de las papeletas para el izquierdista Haddad. Una diferencia de 16 puntos, la más alta desde las elecciones de 2002. La partida de ajedrez para accionar las piezas clave empezó la misma noche de la primera vuelta. Bolsonaro tiene un mayor índice de votantes entre ricos y escolarizados, pero la región nordeste, histórico reducto de izquierdas, se le resiste. Por ello, la estrategia se centra en moderar el discurso, incluso entonando un particular donde dije digo, digo Diego. Familia, Dios. Familia, Dios, propiedad privada, fin de la ideología de género en las escuelas, comercio común sin alianzas ideológicas y combatir fuertemente la corrupción dando más valor al Ministerio Público, a la Policía Federal y al resto de órganos. Ya el cabeza de lista del Partido de los Trabajadores opta por desvincular de su campaña política el nombre y la imagen del expresidente Lula da Silva. Las continuas visitas de Haddad a Lula, que se encuentra en prisión desde el pasado mes de abril, suscitan desconfianza en algunos sectores por la falta de autonomía que transmite. Además, intenta arañar votos de la Iglesia pronunciándose a favor de ciertas doctrinas católicas. Fortaleciendo el poder de compra. Fortalecer el poder de compra de la clase obrera y de la clase media mediante la reducción de impuestos para los más pobres, compensados con el aumento para quienes no pagan o son muy ricos, y la disminución de los intereses bancarios para quien quiera abrir una empresa y necesite crédito. Lo que ambos candidatos resaltan en el transcurso del periodo electoral es que, independientemente del resultado, respetarán la Constitución, que recién cumplió 30 años. Un mensaje lanzado para apaciguar el malestar que se vive en las calles, sobre todo después de algunos episodios violentos. Cerca de 150 millones de brasileños están llamados de nuevo a las urnas el próximo día 28, en una jornada que se prevé de alerta policial para evitar cualquier trifulca entre vencedores y vencidos. Paula Muriel, CGTN en español, Río de Janeiro.